Muchas gracias. Bien, siendo las 19 horas con 2 minutos del día 24 de noviembre de 2022, damos inicio a este bloque de entrevistas. Alejandro Delfino, José Guadalupe, sean bienvenidos y les agradecemos mucho su interés en participar con el Instituto Electoral del Estado de México. Les presento el panel que trabajaremos con ustedes. Está con nosotros la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Consejo General de nuestro instituto. También nos acompaña el licenciado Víctor Hugo Cintora Vilchis, director de organización, y su servidor Francisco Bello Corona, consejero electoral. Les explico brevemente cuál será la mecánica que desarrollaremos. La entrevista durará un máximo de 20 minutos. Se harán tres preguntas, una por cada entrevistador. Los aspirantes deberán dar respuesta en máximo un minuto a cada pregunta. Y en esta parte hago hincapié en que tenemos esa limitación de tiempo. Por lo tanto, les pido que hagamos un esfuerzo de síntesis para que en un minuto podamos dar respuesta y sobre todo efecto de no tener que interrumpirles cuando estén exponiendo su idea. En general, las respuestas que ustedes nos brindarán deberán contener qué fue lo que ocurrió en el caso que nos estén exponiendo, lo que se esperaba de ustedes, lo que hicieron y cuál fue el resultado obtenido. El orden en el que contestarán las preguntas se los indicará cada entrevistador. Y le pediría en este orden de ideas al licenciado Cintora si nos auxilia con la primera pregunta. Adelante, señor director. Gracias, señor consejero. Con permiso de la presidenta. Bien, Alejandro, José y Delfino, nuevamente bienvenidos. La pregunta que yo les realizaré se refiere a la competencia de apego a normas y procedimientos, entendiendo estos como preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de los intereses particulares. Como comentó el señor consejero, haré la pregunta, una única para los tres, y tendrán un minuto, por favor, para atenderla, dar su respuesta. Ya muy, muy precisa, y como lo señaló el señor consejero, indicándome qué fue lo que ocurrió, qué se esperaba de ustedes, qué realizaron y qué resultado obtuvieron sobre el particular. La pregunta es la siguiente. ¿Qué procedimiento sigue para que sus decisiones sean en estricto apego a la legalidad de la institución? La repito. ¿Qué procedimiento sigue para que sus decisiones sean en estricto apego a la legalidad de la institución? Le pediría quien hiciera Delfino, continuara Alejandro y concluyera José Guadalupe. Por favor, Delfino, tienes un minuto para poder contestar. Adelante. Sí, gracias, director. Mire, en este caso el que voy a presentar es que nos tocó en la previo a la sesión, a la reunión de trabajo, analizar las casillas que y paquetes que se iban a ir a recuento. En este caso, para que proceda el recuento de una casilla, se tiene que encuadrar una objeción fundada. En este caso, procedí previo a preparar las casillas que se iban a recontar, el sistema nos arrojó un número. Sin embargo, la ley prevé que solamente cuando el número de boletas no coincida con el número de electores registrados en la lista nominal, pero que sea determinante, entonces procederá la objeción fundada. En este caso, el SICRAEC nos mandó un listado y al momento que yo me percato que algunas de ellas el resultado no era determinante. Gracias, Delfino. Se nos agotó el tiempo. Gracias. Adelante, Alejandro, por favor. Sí, retomando el tema, recordemos que como servidores públicos estamos supeditados a la ley.
En ese sentido, recuerdo en mi consejo, cuando fui en el 2000, había lineamientos respecto a cómo integraban los consejeros, propietarios y suplentes el consejo. Llegó tarde un propietario y en ese entonces sentamos al suplente. Entonces, bueno, ahí vino un debate que en dónde estaba asentada la ley para el caso. Y yo les resolví diciéndoles al consejo que el lineamiento nos marcaba en ese entonces que cuando un consejero propietario no se encontraba, podía accesar el suplente. Ese es mi... Muy bien, Alejandro. Muchas gracias. Tengo que manifestar. Gracias. Gracias. Adelante, José Guadalupe. Gracias. Buena tarde a todos. Voy a exponer un caso. Me tocó ser funcionario de casilla, el presidente de la casilla en la elección de gobernador anterior. Y se dio el caso de que cuando se terminó el escrutinio y todo el proceso, había dificultad para trasladar el paquete. El procedimiento que habían diseñado los del INE era que los CAES se llevaran el paquete, pero por alguna razón no llegó el que correspondía y los demás compañeros de funcionarios de casilla decían que pues, si ya estaba todo juntado, pues, se lo llevara el representante porque él vivía en la cabecera donde estaba recolectando los paquetes. Y pues ante una situación que era violatoria de la ley, se tomó la decisión de que se buscara un medio de transporte y pues se llevara, ¿no? Porque el proceso termina hasta que se entrega el paquete, ¿no? Entonces, lo llevé yo como presidente de casilla al consejo y con el acompañamiento de quien quiso acompañar. Gracias, muy amable. Sea cuanto mi parte, señor consejero. Muchas gracias. Gracias a usted, señor director. Le pediría ahora a la presidenta si nos puede apoyar formulando su pregunta. Adelante, por favor. Muchas gracias, consejero Bello. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la entrevista. Les voy a formular una pregunta de igual manera para los tres. Les daré el orden en la que vayan respondiendo. Y, bueno, decirles que tienen que incluir en forma concreta lo que ocurrió, lo que se esperaba de ustedes, lo que hicieron y el resultado. La pregunta está relacionada con la competencia de integridad. Y dice lo siguiente, describa qué valores o actitudes son importantes para usted y dé un ejemplo de cómo se aplican en su área de trabajo. Le pediría que empiece Alejandro, posteriormente José Guadalupe y en tercer lugar Delfino. Muchas gracias y buenas noches, presidenta. Bueno, en ese sentido, para la integridad, recordemos que la integridad... se basa en principios y valores que debemos de tener como servidores públicos. En este sentido, uno de los valores o principios que yo entiendo es indispensable para todo servidor público es la eficacia y la eficiencia. ¿Sí? Para que uno pueda desempeñar con la mayor aptitud en dado caso que se nos dejara como servidores públicos de los consejos, que con el mayor número de el menor número de recursos pudiéramos realizar nuestros objetivos y planes que tenemos proyectados. Ese es lo que le puedo manifestar. Muchísimas gracias, Alejandro. José Guadalupe. Gracias. Mire, por ejemplo, actualmente estoy trabajando en el INEGI, en el Censo Agropecuario. Mi función es de verificador. Yo me toca ir después de que van los sensores. Y, por ejemplo, el valor que yo ahí considero es la honradez, porque hay un proceso de planeación y la honradez la veo en el sentido de cumplir con el procedimiento conforme está marcado. Establece que después de que el censor va,
todos los terrenos y los productores que no fueron localizados se deben visitar. El procedimiento, por ejemplo, da la oportunidad de que se pueda hacer en gabinete, pero lo correcto es que se vaya a campo. Entonces, ahí en ese sentido, la honradez, pues, y es ir a campo, realizar la función, como se dice en el procedimiento, y pues la actitud es, pues, mostrar el objeto del censo a los productores que se van a visitar. Muchísimas gracias, José Guadalupe. Bien, sí, en el caso de cuando hicimos la reunión de trabajo para prepararnos para la reunión de trabajo, la sesión extraordinaria previa a la sesión de cómputo, se hizo un ejercicio en donde se aplicamos el principio de certeza y de veracidad al aplicar la objeción fundada que consistía en que teníamos que solamente recontar los paquetes que en su momento tuvieran objeción fundada y que fuera determinante. El sistema nos arrojó un número elevado de casillas. Cuando nosotros hicimos el ejercicio, nos percatamos que muchas casillas que había arrojado el sistema no encuadraban dentro de la determinancia. En ese momento presentamos en la reunión de trabajo a los representantes de partidos políticos, a los consejeros, el listado y les dijimos, bueno, aquí está ya el listado de las casillas que en su momento se iban a reducir. Un representante Muchísimas nos dijo... Muchísimas gracias, Delfino, ya se terminó el tiempo. Muchas gracias. Por mi parte sería todo, consejero. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, como ven ustedes, es una complicación poder ajustarnos al tiempo, por lo cual hago hincapié en esta cuestión porque desde mi perspectiva también forma parte de la evaluación, ¿no? Demostrar esa capacidad de síntesis, ir directamente al punto para que podamos expresar alguna idea en este breve lapso con el que contamos. Bueno, me toca finalmente a mí formular la última pregunta y la competencia que vamos a revisar es la de coordinación. Es decir, el trabajo en equipo para lograr objetivos comunes. La pregunta es la siguiente. Indique qué medidas tomó al tener a un miembro del equipo que expresó un problema con el grupo. Repito la pregunta. Tienen ustedes un equipo de trabajo y alguno de ellos dice, yo tengo problemas con el grupo. ¿Qué medidas tomaron o tomarían de presentarse una situación así? Le voy a pedir, en primer lugar, a José Guadalupe, después Alejandro y, por último, Delfino. Así que, por favor. Sí, gracias. Siempre existe alguna persona que presente este tipo de comportamiento, ¿no? No voy a hablar de un caso en particular, pero yo soy partidario de la persuasión, de hablar con las personas, identificar el motivo de no integración al equipo, porque lo más importante es mantener el equipo. Y normalmente siempre cuando se utiliza el diálogo y una actitud de integración, se identifica cuál es el malestar. Puede ser malestar personal, alguna indiferencia con algún compañero, o puede ser una situación pues nada más de mala actitud, ¿no? Entonces se invita y en el dado caso que no se quiera integrar, pues se utilizan las medidas de que el procedimiento indique, siempre garantizando su derecho, ¿no? De replicar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, José Guadalupe. Le pediría ahora a Alejandro, si por favor nos brinda su respuesta. Adelante, Alejandro. Claro que sí. ¿Sí me escuchan? Perdón. Ok. En ese sentido es verificar
qué es lo que generó la situación de descontento entre el miembro del equipo. ¿Para qué? Recordemos que nosotros debemos de tener las aptitudes y las actitudes necesarias y a su vez el liderazgo para resolver ese tipo de situaciones en grupo y en equipo, que lógicamente vamos a trabajar en un equipo integrado por muchas personas. Y si no tenemos ese liderazgo y esa confianza en nosotros mismos y ser congruentes, pues los demás miembros del equipo van a decir, si tú no eres congruente con lo que estás diciendo y haciendo, pues vamos a no realizar esos trabajos encomendados. Esa es mi participación, consejero. Muchas gracias, Alejandro. Finalmente le pido a Delfino, recordando que tenemos un minuto para proponer nuestra respuesta. Adelante, Delfino, por favor. Sí, en el caso concreto se presentó entre miembros de CAEs locales que en su momento estaban coordinados por los auxiliares de junta, se inconformaron por la cuestión de que algunos no trabajaban de una manera rápida al mismo tiempo, y nosotros se nos presentó el caso y se dialogó con ellos, se brindaron las soluciones, se les explicaba a los compañeros auxiliares de junta que pues, obviamente los CAE locales era personal temporal y que bueno requerían de su apoyo y de su comprensión en algunos casos por la cuestión de que eran nuevos en la actividad. Entonces requerían de esa ayuda y esa comprensión que a veces se debe de tener. Eso sería cuanto, consejero. Muy bien, Delfino, muchas gracias. Bueno, pues con esto estaríamos concluyendo esta jornada de entrevistas. Y les reitero el agradecimiento de quienes integramos este panel y del Instituto Electoral del Estado de México por su interés para participar con nosotros. En consecuencia, siendo las 19 horas con 19 minutos, damos por formalmente concluida esta etapa. Le pido al área de informática que concluya la grabación, por favor, y pues muy buenas noches.